Buenas noches, un nuevo programa de La Grada con hoy una gente extraordinaria, de esa que me gusta a mí tanto en el fútbol, del fútbol de abajo y sobre todo con una estrella. Tenemos una estrella aquí que es una maravillosa jugadora de fútbol, asturiana, de La Pola, jugó en el Español, jugó en el Levante, la primera división femenina y fue internacional con España. Montse Tomé, una estrella. Montse, Hola. buenas noches, ¿qué tal? Bien, aquí estamos de vuelta. Bien, estás bien jugando, sigues todo, ¿eh? Sí, estoy Muy bien. bien, Ahora bueno. vine a Oviedo, estoy en el Muy bien, Oviedo. eso es muy bueno. Bueno, hablaremos enseguida de lo tuyo. Y después tengo a Paco Granda, a falta que nos faltó Carlos Rodríguez y como estaba Paco, que es un artista en un programa que tiene maravilloso de la tercera división, que está progresando adecuadamente, va poco a poco, pero va como tiene que ser y cada día lo vas a mejorar porque el fútbol de abajo, aunque los dirigentes no nos valoren para nada ni quieren saber nada, nada más que el egoísmo de ellos, primero es como los políticos, ¿entiendes? Primero ellos, después ellos, y van tarde de ellos. Y venga comida, y venga fiesta. Pero bueno, con la tu ayuda y los demás va a verse perfectamente que el fútbol va a ir para arriba. Y tenemos otro especial del fútbol modesto, que lleva Pepe Portal. Todos los días por los campos de fútbol haciendo las crónicas de los equipos, lo poco que podemos hacer, porque hay poco. Mientras tú hables para un equipo y das cuatro renglones, los demás se pierden en venga hojas de fútbol, para pa nada, para pa pijar nada más, que no tiene una trampa. Pero bueno, vamos a dejar. Vamos a empezar entonces aquí a ver lo que os parece a vosotros. Vamos a empezar. Por hablar, porque mañana y pasado hay dos partidos vitales, que son para pa España muy importantes, después de haber pasado en la Liga Española y empezamos mañana con el Barcelona y el Paris Saint-Germain. ¿Qué vuestra opinión? ¿Empieza Monse tú o qué? Bueno, yo como soy del Barça, voy a Vale, tirar muy más por bien, el bien. Barça. Y A la bueno, cual viendo ir donde quiera ser. Muy bien. el último partido de Champions que hizo el Barça, la verdad que hay un buen recuerdo de eso. Entonces, bueno, a ver si pues plantan cara al Paris Saint-Germain, que es un equipo que también es bastante potente. Y bueno, y la eliminatoria la ponemos de cara ya en el primer partido. Yo confío en eso. No, bueno, el Paris Saint-Germain lleva un rival de entidad para el Barcelona, un rival de bastante entidad, bastante rápidos arriba, con gente de muchísima calidad, pero bueno, yo creo que el Barça está capacitado ahora mismo para pa no solamente plantar cara a cualquiera, sino como dice ya, para pa dejar la eliminatoria, si no resuelta, sí, muy, muy favorable de cara al Camp Nou, no como el tropiezo que tuvo en Milán con ese marcador, yo creo que sorpresa para todo el mundo, no inesperado, ese 2 a Madre 0. mía, aquel partido fue, bueno, fueron allí de romería, cuando se dieron cuenta se jodieron, Teniendo pero cero y claro, vinieron para casa ya que había que es... apretarse a los machos y trabajar y así lo hicieron, resolverlo. Bueno, yo creo que ahora la eliminatoria presenta un nuevo aliciente, y es la amnistía, perdón, o como quieras llamar, que tú quieres echar contra la UEFA en el momento que deposites allí bolines, levántate los castigos Sí, todos. bueno, El ya... Ibrahimovic este, hombre, quizá la sanción hubiese sido excesiva, dos partidos, yo creo que con uno era de sobra, pero bueno, había que recurrir, poner ahí la pasta, y entonces yo ahora yo creo que el Barcelona lo tiene más difícil todavía, porque Ibrahimovic, con pasado azulgrana, va a ser un buen puntal para el equipo francés y que el Barcelona tendrá que ir afuera, que no ocurrir como en Milán, para entrar los partidos más serios, intentar meter algún gol y luego, claro, tienes la ventaja que vas a decidir la eliminatoria en el Camp Nou, que puede ser una pérdida importante para el equipo Bueno, francés. bien, yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con la federación, el fútbol ni nada. A mí, yo entiendo que un jugador de ese nivel de profesionales nunca tenía que no estar en el campo. Soy un esmultes, en vez de meter 10 millones, mete 100. Pero el espectáculo tiene que continuar de cara a mejorar los partidos. Por eso a mí me parece bien que Sibra Novi que juegue, pero la próxima, en vez de meter un montón, que meta
¿Tú qué dices? Porque tú, aparte de tú, tuviste la categoría ya internacional, tuviste un nivelazo importante, la máxima que hubo en Asturias, ¿o no? Y de España, a lo mejor. Hombre, si hablamos en el plan, en el plantel de la mujer, a nosotros ya, si nos tocáis el tema de dinero, ya nos dejáis cao. Pero bueno, yo también soy partidaria de que en partidos así, de tanto nivel, jueguen los mejores, porque ahí evidentemente el espectáculo es donde el aficionado pues quiere ver fútbol y es así. Sí que igual los aficionados del Barça dicen no juega Ibrahimovic, pues mejor. Pero desde el punto de vista del espectáculo, yo creo que en esos cuartos de final tienen que estar los mejores jugadores y ahí es donde se va a ver. ¿Tú qué dices, Paco? ¿Tú qué? También. Sí, lo mismo, vamos a esa línea también, que los jugadores ahora mismo tienes que tocar ellos donde ellos duelen, ahora mismo donde duela todo el mundo, pues lógicamente en la pela, en el bolsillo. Yo creo que ya ahí es por donde deberían de ir las sanciones, para, como coincidiendo con todos, no restar un poquito, ni un ápice de lo que puede ser el espectáculo que te da Ibrahimovic en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, sin ir más lejos, pero bueno, cualquier jugador del Barça, del Paris Saint-Germain, que marquen la diferencia. Y yo creo que sí, que deberían de sangraros un poquitín por el bolsillo para que no perdiese grande el espectador, sino para que ganasen. Pero no digas un poquitín, porque claro, hay una trampa. Entonces dijiste que quitaron mucho, quitaron mucho más otro mucho. O sea que si se permiten el lujo jugadores de ganar 20 y 30 millones de euros, pues oye, no puedes quitar un poco, tienes que quitar. Usted gana 30, pero vamos a, con 3 de momento, vamos a apartar un. Bueno, habría que mirar también lo que dicen los representantes, los publicistas. Que lleguen los comparsas aquellos, sí, y paguen yo a ellos y la de mi madre. Pero de momento contamos de que yo quiero que gane un equipo español, por descontado. Y a mí el Barcelona está jugando de maravilla, me presta que gane y que todo. ¿Entiendes? Y otra cosa, pues el miércoles tenemos el Real Madrid. Otro que va a pasar igual, que va a ser partidos importantes, que o preferís que jueguen o que haya suplentes para ganar mejor. ¿Cómo lo queréis vosotros? No, espectáculo y no, espectáculo. Que jueguen los mejores, que sea una sanción grave, porque te diría yo, entonces sí, si yo enfrentas al público o algo así, eso es de jugadores, como el otro día, por ejemplo, ayer lo de este Aguirre, que me pareció, él dice que no fue nada, pero si corte de manga, yo creo que un paisano de la categoría de él y de la experiencia sobraba. Sea quien sea, un corte de manga, yo creo, en el fútbol no se debe dar a nadie. Exacto, y no más. Pero bueno, si metes y a la próxima, metes y métete para que sepas la mano en la cartera y entonces ya verás cómo cambia. La próxima vez, en vez de un corte de manga, aplaude. Bueno, ¿y el Madrid qué? ¿Cómo lo vemos? Madrid contra Galatasaray, yo creo que ya claro favorito. Hombre, hay gente, incluso, bueno, recurriendo al símil fácil, ¿no? Que tienes ahí al Tintop, que fue uno de los jugadores que el Real Madrid no sé si desechó o no iba valió del todo. Y bueno, está siendo casi, yo creo, que la figura del Galatasaray, que fue uno de los que sacó los castaños del fuego en el último partido que tuvo el equipo turco y que al final fue el que dio un poquitín más la cara. O sea, que yo creo que, bueno, el Galatasaray parte un poquitín como víctima en el Bernabéu, que también tiene cierto peligro eso, ¿no? Ser un poquitín víctima, dígolo, en el sentido de la victoria del Madrid, que tampoco puede ser tan. Y es lo que se espera, pero a veces lo que se espera, pues tampoco. Oye, Galatasaray tiene buen equipo, ¿eh? Estamos hablando de los cuartos de final. A ese nivel es muy complicado, es muy difícil. No, y hay que valorar y hay que. Hay que jugar. Y después tenemos, vamos a hablar un segundín de la opinión de Esi, de que ahora surge con Casillas, si juega, si no juega, si llega o no llega. Parece ser que ahora tenemos que descubrir a Casillas y no vamos tampoco a infravalorar a Diego López, que lo está haciendo muy bien. Pero vamos, yo creo que si se plantea en otro sentido, vamos a suponer que se lesiona a Cristiano y está jugando por él, no sé, a qué. Callejón, por ejemplo. Llegado el momento ahora, ¿quién jugaría? ¿Callejón o Cristiano? Yo diría que Cristiano. Entonces,
Ahora también yo digo que, debe, en mi opinión, debe jugar con justicia Diego López, que lo está haciendo muy bien, pero a la larga Casillas tiene que recuperar el puesto. Bueno, lo que no puede hacer, y yo entiendo como entrenador, yo siempre tuve jugadores que eran mejores, es cierto, porque yo también soy de la opinión, de, a lo mejor no pongo a este, pero desprestigiarlo así, ¿no? Está usted desprestigiando al mejor portero que hay en el mundo, sin lugar a dudas. Yo creo que si Mourinho no tiene ni puta idea, eso lo tengo bien claro aquí, y por eso hace esas cosas tan raras cuando fichamos, claro, y a callar, y pues que no juegue, ¿por qué no juega este? Porque no me la gano, porque no quiero, pero no hay más palabras. En la vuestra categoría hay algún problema, ¿no? Tú antes jugabas siempre, porque eres la número uno. Bueno. Y tu entrenador, que era un número uno, Pablo, cuando empezaste, ya, sí. Ya, había, la verdad que había antes menos donde escoger, pero yo también soy partidaria de que jueguen los que mejor están. Sí que hay, evidentemente los hay mejores y los hay peores, pero si en ese momento, por ejemplo, en este caso Diego López está demostrando pues un nivel alto, no hay por qué cambiarlo, aunque sea Casillas. Bueno, lo que está claro es que si se mete y luego demuestra esa continuidad, pues eso. Pero yo lo que yo voy es que él da a ver como que está jugando bien porque el público y él qué opina, si el partido está gana, está. No, usted tiene que saber, o un entrenador de ese nivel tiene que saber cuál es el mejor y cuál es el peor. Otra cosa es que como están jugando bien, pues sigue lo que sea, pero nunca quitáis el valor que tiene. No. ¿Tú qué opinas, Paco? Yo tengo una tesitura bastante complicada en el sentido de lo mediático que lleva todo esto, ¿no? Porque lleva todo mucho más sencillo de lo que lo quieren hacer ver al resto de la gente. Una lucha entre Casillas y Diego López que no existe. Son dos porteros, uno que viene de una lesión, el otro que lleva un portero con una trayectoria de muchísimo mérito, como Diego López, y que mismamente el otro día hizo un partidazo contra el último partido que jugó el Madrid, ahora mismo queda en blanco, pero bueno, el último partido que jugó el Madrid fue Zaragoza, hizo un partidazo, y entonces, bueno, pues yo creo que en el mismo sentido que dice ella, a mí parece que si Diego López ahora mismo lo está haciendo muy bien, lo suficientemente bien, parece una recompensa, al reconocer que una persona está haciendo un muy buen trabajo, pues que siga en esa línea, que siga en esa línea de buen trabajo. Y en cuanto, sí, que tengas un fallo o que tengas una bajada de rendimiento, pues que sepas que tienes ahí detrás una persona que lleve la élite mundial. Pero los entrenadores para eso entrenen a los porteros y deben de saber cuál es el mejor o cuál es el peor. Ahí vamos. Entonces, ¿dónde estamos perdidos? Ahí vamos. Claro. Si Casillas está al 97% y Diego López al 100%, pues evidentemente que juega Diego López, pero bueno. Bueno, bien. Y ahora, tanto defender a Diego López, yo preguntaría, ¿quién se cargó a Dan? Bueno, pues, el culpable también fue ese entrenador. Pues si Probe ya está buscando equipo. Manera, yo oí que ya lo tienen casi hecho con el Sevilla, o con un equipo que irá para un equipo de primera división. Claro, porque porque marchar y la aventura, y otra cosa, como incidir. En el partido del sábado yo estaba viendo a Mourinho en el banquillo, yo creo que venía de comer una fabada, algo así, porque estaba todo tirado allí así. No hacía caso del partido. O sea, no se levantó una vez, no se metió con el cuarto árbitro ni nada. A mí es un impresentable. Y a mí también. Es que yo lo que voy, siempre tengo lo mismo, con lo de los entrenadores. Que mire usted, no hay ni entrenadores buenos ni malos. Lo que hay son buenos jugadores. Tú si tienes un equipo con 10 como Monse, pues me pones a mí de entrenador y me salgo. El número, claro. Y eso y es lo que ellos encima no lo quieren ver. Presumen de eso. Es que encima tienen la cara de presumir de eso. Por lo menos calla, joder, ese respeto hacia los demás. Nada, es que no lo ven. Nada, respeto a Mourinho, está claro que no existe. Una persona que la moral que crió o la que tiene como entrenador ahora mismo, pues no es la de respetar al rival, que yo creo que el ABC del fútbol, ¿no? El respetar un poquitín al rival. Y volviendo un poquitín a lo del respeto, habría que respetar también, y esto digo los patados, al Málaga, que también está ahí ahora mismo en cuartos de final y que tiene un partido que creo que va a jugar también el miércoles, ¿no? El mismo día que el Madrid. ¿De la semana que viene? No, de esta semana. Semana. ¿Coincide con el Madrid? Sí, coincide con el Madrid. El Madrid y el Málaga juegan el mismo día, el miércoles, juntos. Sí.
Sí, sí, coinciden juntos. Sí, sí, pues juegan el mismo día. Sí. Martes el Barcelona, ajá, y miércoles y la semana siguiente el pasen al martes Málaga. Y el Barcelona al miércoles. Yo vi al Málaga en la Liga el sábado. Fue, sí, el Rayo, sí, contra el Rayo. Joder, hizo un partidazo, sí, espléndido. Y ese que ficharon es que, el Morales. Sí, sí, sí. Sí, es que cuando... es que el Málaga... Fíjate que había llamado yo a uno para a ver si ganaban y... Del Rayo, pues yo tengo una cosilla a favor del Rayo, me gusta, como juega el Rayo, pero es que lo absorbió de tal manera que es que no lo tocó, ¿eh? Le pegó un baño, pero un señor baño, ¿eh? Y juega muy bien el Málaga. Yo creo que el entrenador del Málaga es un... Por lo menos y es muy normal. Un señor. Oye, pues, trabajador, ¿eh? Respetuoso. Una persona que está haciendo un nunca muy levanta buen trabajo, la voz, mira lo que ya armaron, empezaron a marchar jugadores, Cazorla, Rondón y los que fuesen, y él aguantó ahí y sigue con el equipo en primera línea. Bueno, pues vamos a seguir un poco con la Liga Española. Va a ser el campeón, ya va a ser el tuyo, por gracias, descontado. Pues hay una serie de jugadores, tenemos ahí al Málaga, tenemos al Atlético de Madrid. Bueno. ¿Quién yo creo que de esos cuatro que se van a meter para Europa? Pues bueno, yo creo que el Atlético de Madrid está mostrando también un año bastante bueno y tiene jugadores también con mucha calidad, jugadores que durante el año han sido bastante regulares. Pero bueno, yo creo que el Málaga también... Pero el Atlético de Madrid, ¿tú crees que tiene jugadores de la calidad que tú tenías, no? Hombre, tiene gente que ellos pelea. Ellos cobran mucho dinero. Gente que pelea mucho que entrenar para... Pero oye, a la hora de jugar, joder... No, yo luego creo que... Falcao... Bueno, Falcao mete gol y tal, pelea, trabaja y tal, pero después con el balón en los pies... falta. Y un poco tartaja, lo que pasa es que arriba se pelea y hostia, y da rendimiento. Bueno, eso ocurre pero, también. Pero yo ayer, y al por final ejemplo, rinde. Tú viste ayer, es que el Valencia, gracias a Dios que quitó aquel Albelda, Pepe. Sí, patades, sí, sí. Patades. Ahora me dejan jugarla a todos. O sea, claro, antes jodíalo todo Albelda. ¿Y verdad o no? Sí, es verdad, es verdad. Pegaba patas hasta ayer el árbitro. Estaba con el mi guaje en casa y dije, joder, mira Jorge, para que veas cómo... Y al menos el culpable. Ah, pero tiene unos chavales ahí que juegan muy bien, ¿eh? Parejo. Parejo, jugó muy bien. Ahí el partido, hicieron, ¿eh? Bueno. Pasa que lo tuvo bien. Nadie va a quitar la lucha y la pelea que hace el Atlético de Madrid, de eso por descontado. Tino Costa, gente como Tino Costa, gente como Albelda, gente como Banega. Que Banega, hombre, lo tendrá lo que quieras, pero calidad tiene sobra, claro. No, y el hay gente que tienes que tienes que dar una vuelta, sí, sí, de tuerca, sí, para que juegue. Y tienes que estar todo el rato encima de él. Jonas ayer no hizo olvidar a Soldado, porque Soldado para ese equipo ya mucho, pero Jonas ayer estuvo muy bien. Pero yo hubo uno que ya lo vi jugar dos o tres partidos de central, un Robio, no sé cómo se llama, en francés. Joder, hizo un partidazo. Sí, Matías, y además es que están jugando desde la posición de central, por la izquierda, y llega arriba y un equipo siempre en ataque. Y el Joao Pereira, ese que lleva un portugués, me cago en la mar, que dio guerra al Costa, ese que mira que el Diego Costa y malo, ¿eh? Me cago en la mar, y más malo que el diablo. Bueno, por arriba tenemos eso, si por abajo tenemos... Al Depor, que quiere salir, al Mallorca, al Celta, al Zaragoza y al Granada. ¿Vale? ¿Qué? Ahí está apretado, ¿eh? A ver, Paco, habla. No, el Mallorca, a ver, está pasando lo que está pasando. Yo creo que el Mallorca ahora mismo, y desde el punto de vista de dinámicas, ¿no? Porque el fútbol al final son todo dinámicas. Creo que el Mallorca tiene una dinámica bastante mala. Todo lo contrario que equipos como el Depor, que tiene una dinámica un poquitín ganadora. Y la primera que engancha dos victorias consecutivas, o sea, ganó fuera y en casa, o en casa y fuera, mejor dicho. Por lo tanto, y a un rival directo como el Mallorca, por lo tanto, creo que la dinámica es bastante distinta y creo que puede salir. Y esa semana va a recibir en casa al Zaragoza, sí, que va a ser de tener su chance ahí, de sí, poder salvar. Tú date cuenta que el Deportivo metió a... Sí, fueron casi 8 o 10 mil personas en un entrenamiento para agradecer la victoria en el derbi gallego, para que veas lo que significa a veces eso. O sea, eso da moral también a los entrenadores también. O sea, aparte del entrenador de Fernando Vázquez, los jugadores también absolutamente abrucados por tantísima repercusión que tuvo eso. Y... Sí, que va a tener, porque el pufo que tienen eso y es terrible. Ya... Pero bueno, a ver cómo pasa, deja de pasar. Si hablamos del tema económico, creo que el 55% de la deuda con Hacienda llega del Atlético de Madrid. O sea que, claro.
Vamos a descubrir nada. Al vuestro equipo ya no dan ni un duro, ni nada, la federación, ni nada. Pero siguen permitiendo el... Haciendo... El Andorio cobrando el 1% del presupuesto. Eso es mucho, ¿eh? Todos. Y ahí no lo echa nadie. Son como los políticos. Es una vergüenza toda. Hoy trae el periódico, tu periódico, La Nueva España... Ya sabes que yo ataco de vez en cuando, porque primero no da la amplitud de que yo quiero que haya un poco más para el fútbol que defiende Paco por arriba y por abajo, y no hay más espacios para poder meter, oye, chaval, coge una ojina para el fútbol de abajo, con fotografías, con tal, va yendo de otra forma. Y yo quiero que se salga un poco para arriba para favorecer el fútbol, que el fútbol desde abajo... Se puede ayudar, pero mucho se puede ayudar, si queremos. Pasa que es más fácil, fartures, fiestas, no sé qué. Estos políticos, hoy trae un periódico, que yo lo leí, que hace poco que inventaron, antes cobraban les 10 ese kilometraje de comer y de no sé qué, pero porque no se podía cobrar. Y ahora cogieron, a cobrar sueldos, siguen con lo otro. ¿Eh? Y el fútbol igual, no hay un duro para el fútbol de abajo, porque a vosotros ya... Ni un duro, vos dan. En los equipos ya, ni un duro. Pero las fiestas siguen continuando, ¿eh? Los centollos, los bogavantes, la de mi madre, el otro día en Gijón, volaban, ¿oíste? No hacía falta el mar. Andaban por la calle, para ellos aquellos 100 o 200 enchufados. Es una vergüenza. Punto. A ver, opina tú. No voy a marcarme yo solo. ¿Tú qué dices? Hombre, yo estoy siempre a favor del trabajo del fútbol base, que creo que eso es el futuro siempre. Y claro, para tener una buena base hay que estar muy trabajado. Yo prefiero invertir en tener en cada equipo dos o tres entrenadores a pie de campo que puedan coordinar y gestionar todo, pero con trabajo de verdad. Y ahí es donde luego se saca. ¿Paco? No, yo estoy viendo directives todos los días currar y muchísimo. Hay gente que está currando casi más que si fuera el propio trabajo de ellos. Yo veo directivos por ahí que están currando muchísimo más que si fuera el trabajo de ellos, con muchísimo empeño. Y eso, la verdad que te da muchísima energía, muchísima gana de ver que eso va teniendo recompensa, ¿no? De ver que ese trabajo que va teniendo recompensa. Y sin embargo, pues lo que tú dices, ves como la injusticia de que los que están arriba pues acaben despilfarrando, ¿no? Porque acaben cayendo en lo que yo el despilfarro y no queda nada de dinero, porque yo ya lo dije más de una vez, y alguno me dijo que no debería de meterme con quien no debo de meterme. Pero verles 20.000 personas, por ejemplo, en el Molinón, viendo la selección española entrenar, y ver esas 20.000 personas, pues aunque suene demagógico, si hubiesen pagado un euro cada una de esas personas por entrar allí a ver el entrenamiento, y si esos 20.000 euros que se recaudarían, pues fuesen a repercutir para el fútbol modesto, para el fútbol base en Asturias, pues, y para el fútbol femenino, por supuesto, pues hubiese sido algo bueno para Asturias el que viniese eso, pero al final... Ese partido llevó al Ayuntamiento de Gijón, le costó Dios ayuda, de poner ahí, que vinieron como el tenis, ahí, como el tenis. Por abajo, pero es que no nadie. Yo, nada más que oí a uno, perdón, en Onda Cero, Javier Ares, denunciar esto que estamos aquí hablando, ayer... O antes de ayer los puso pingando. Y es una verdad, joder, es una vergüenza. Yo fui a un coso de la cena de los entrenadores, ahí se anunciaron, la federación no puede dar un duro, ¿cómo no dar un duro? Y conscientes que después se gasten los perros aquí, joder, tú eres presidente más, hijo, es más joder. Vamos a ser serios, joder, y eso quiero ampliar los que estamos aquí, que se amplía la Nueva España, que también tiene parte de culpa que puede mejorar, para ayudar al fútbol de abajo, o tú que estás metido o no. Sí, claro, no, evidentemente, hay que hacer un seguimiento, intentar eso, mediatizar un poquitín el fútbol de abajo, que es lo único que nos queda, porque para que la gente se enganche, para que la gente hable, para que los empresarios colaboren y para que haya dinero, al fin y al cabo, que es lo que mueve el mundo, por desgracia, pues para que haya todo eso, tiene que haber
por desgracia también, algún elemento mediático que lo ponga arriba. Y el elemento mediático, pues aquí, sin duda, ayer, por desgracia, también lo dijo la TPA y la Nueva España, que son los que mueven más masas y son los que ahora mismo tienen el encargo, por decirlo de alguna manera, de mediatizar esto un poquitín para que todo el mundo entre, colabore, pues que yo aquí modestamente, si todos los lunes, o sea, todos los martes que vengo aquí hago el programa, si puedo hacer que viendo el programa 7, 8 o 10 personas, o 10 madres y 11 padres, pues cojan y esas personas pues acaben haciéndose socios de un equipo para el año que viene, o acaben yendo a un campo de fútbol y meto 10 personas en Tuilla más y 17 en Candás y 20 en Llanes, pues feliz de la vida, pero... Además no pero puedo aspirar. Bueno, y todo, van todo así. ¿Tu opinión, Nena? ¿Qué? Nada, pues tú conforme está, en tu equipín ahí, jugáis todos, con la presidenta. Bueno, pero apoyo sí que necesitamos, sí mucho. Sí que ve ahí, sí, como sí. Una campeona. Buscando... A pie del cañón. Y sí que hay mucho trabajo detrás de ese equipo. Yo cuando marché, bueno, que estabas tú ahí entrenando al Pumarín, claro. éramos dos equipos nada más. Y ahora hay una escuela con 120 crías. Y eso es un trabajo, o sea, por colegios, trabajo de captación por todos sitios, y al final la cantidad da la calidad. Bueno, vosotros en nombres tenéis equipos a patadas. Yo tengo que decirlo, y lo voy a decir, que yo no soy muy de acuerdo tampoco. Yo lo que no estoy muy de acuerdo es en tener esos equipos que tienen. Todos saben que yo ataco mucho la planificación del Oviedo, que tenga cuatro o cinco mini benjamines. No, yo siempre dije que el Oviedo y el Sporting, porque por ahora voy a meterme un poco ahí. Siempre dije que el Oviedo y el Sporting tenían que recibir a los jugadores, no hacer. ¿Entiendes? Para hacer están los equipos de abajo, los otros. El Covadonga, el Busby está un poco malín, probe. Andamos un recuerdo para el Busby, sí. Está un poco fastidiado, bueno, ya empieza a estar un poco bien. Pero yo quiero que eso se quede por la prueba. Ayer, o esa semana, hubo este campeonato que fue una maravilla. Fue... Víctor, mira, podemos ver esto ahí en segundo. Bueno, igual, se jugó este torneo del fútbol de Oviedo, con que fue yo fui a tres días, estuve viendo los partidos, y dije, ¿cómo se puede hacer una cosa tan perfecta, como la que hicieron estos chavales, que fue una maravilla de organización, los horarios, pero impecables, lesores, totalmente convencidos, no hubo ni un retraso de un minuto, ni nada, perfecto. Y había más de 2000 y pico niños. Y entonces, esos niños que vi yo, bueno, hay que empezar a decir que Chusevia y Canal, que son los dos más que lo lleven, hay que reconocer que fue un exitazo lo que hicieron en favor, que vinieron equipos extranjeros, y vinieron muchos. Pero sin embargo, los equipos de abajo del Oviedo y del Sporting, cuando llega la hora de la verdad, que yo digo que no tienen que hacer, pero sí tienen que solucionar, cuando llegan a cadetes y por ahí, quedaron planchados. Sin embargo, hay equipos que lo lleven, como lleva la Real Sociedad. Yo viviendo este torneo dos o tres años, cuatro, cinco, que lleva, y yo siempre vi a la Real Sociedad, al Racing de Santander, a una serie de equipos que están a ese nivel. Y por algo ves también la picaresca, ves al Atlético de Madrid con unos paisanos de 1,90, Negritos, los negros esos, la hostia. Pero sin embargo tienen dos ratas que son los que juegan de verdad. Pero claro, ellos hacen ese equipo y estos hacen los para ganar. Y claro, en un infantil de 1,90 contra otro que llega ahí por el ombligo, joder, por Lugano va a ganar siempre. Claro. Ellos hacen para la trampa, la picaresca de esos equipos. ¿Vosotros qué opinas tú? ¿Y tú, Pepe? No. Estoy de acuerdo contigo, sí, ¿no? Lo veslo por ahí, sí. Estos negritos que te traen ahí el Barcelona, por ejemplo, las categorías este del torneo este que organiza el José Ramón de la Morena ahí, sí, en Maspalomos y por ahí. Me cago, eso es terrible, ¿ves? Pero ves unos paisanos. Sí, dices, una conversación muy grande. Que te da... Que para empezar, empieces a dudar
¿Ahí a qué hora lo inscribirán? ¿A la hora del nacimiento o cuando cumplen 3 años? Porque, madre mía, son enormes, son enormes. Algunos con calidad, pero normalmente con mucha fuerza, en lo que dice Eduardo, con un 80, un 90. Yo de Bilbao, creo que era imposible, imposible meter gol porque media sacaba ahí, vamos, el doble a los delanteros a los que se enfrentaba. Prácticamente parecía un paisano, ¿no? Era muy grande, era muy difícil meter gol. Fue de los pocos partidos que vi, uno de la Athletic Bilbao, el portero llamaba la atención, sobresalía por encima de todos. Un equipo como la Athletic Bilbao, que por otra parte presume de cantera, ¿no? Yo vi un portero que estaba en el infantil del Atlético de Madrid, contra el Coruña. El portero debía de medir 1,99, un bicho. Pero bueno, yo ahí digo, oye, es que el portero ya en altura ya es vital. Y cuanto más sea más ágil, ¿eh? ¿No crees tú que el grandón y no, ágil, tirosa, abajo 3 veces, joder, la paró de puta madre allí, ¿eh? Pero buenos partidos, y ves a la Real jugando, pero jueguen, pero cualquier momento, cualquiera de los que estaba jugando, coges, oye, la Real, mete este a jugar y juega. Pero eso ya hacer jugadores, ¿eh? No ya ir a ganar como estos de que están haciendo. Yo lo de Oviedo siempre lo estoy criticando. No, usted no puede tener cinco equipos de esas categorías. Usted tiene que tener mucho menos, nada. Que tiene que tener buenos jugadores, ¿eh? Ayer vi yo a Carlos, a ese y al otro, que está bien por los partidos. Barry. Pero que da dinero. Pero es que el Oviedo no tiene para coger ese dinero. Si ese dinero al Oviedo no le afecta para nada. Eso tiene que ser en los equipos de esos. Para el Busby, para el otro. El Oviedo no. El Oviedo tiene que recibir buenos jugadores. Para que uno, con que uno suba arriba y compense, ya está compensado todo lo que esperas. Eso de que, no, el Oviedo tiene que recibir jugadores buenos. No gente que paga los 300 euros, no, eso se terminó en el Oviedo. Eso, el Oviedo debe de deshacerlo y tener una serie de jugadores o quien sea que anden por ahí, que vean partidos y punto. ¿No vas tú a los partidos? Sí. ¿Y cuántos ves de esos que van a mirar? ¿Ninguno? Hombre, no, a ver, ahí sí que hay jugadores. Yo me acuerdo incluso de la primera jornada de Liga, que te lo conté creo en el anterior programa, que me presentaron al jugador del Real Madrid decían que era de Asturias y Cantabria, que andaba por ahí ojeando en Asturias y Cantabria, que ya ves tú lo que se puede abarcar en Asturias y Cantabria, pues bueno. Él era el que andaba por ahí ojeando. Y el Oviedo, hombre, volviendo al tema del Oviedo, creo que también está mirando. Lo que pasa es que, claro, hay que beber de las fuentes de categorías más abajo. Pero que donde estoy yo. Tiene que desaparecer es categoría de abajo, donde tiene que tener buenos para mirar los de los demás, si es necesario, para buscar para los demás. Para los 15 años empezar a competir con el nombre del Real Oviedo, sagrado. No voy a meter 20 al Vallovín o a Los Arcos o al Grisú, no. Además, por exigencia va a meter 20. Eso ya lo conocí yo hace mucho tiempo, sí. Tú. Y eso nunca sirvió. Pepe, ¿qué? No, de acuerdo, no tengo nada que incidir. Claro, vamos, si hablo yo solo, tú no. No. No tengo nada que incidir, no sé, lo que dices tú que sí. Yo siempre critiqué la política de los equipos grandes, entre ellos el Oviedo y el Sporting, porque yo me acuerdo que, cuando yo sabes que estuve muchos años en el fútbol, en la División Azul, yo tuve un jugador muy bueno que llegó a ser profesional, que fue Joaquín el Quiriqui. Sí. Bueno, pues Joaquín ya desde los 11 años el Oviedo ya lo quería, y hasta los 17 no fue para allá, porque yo dije, este jugador aquí va a destacar, si va para el Oviedo, tiene 20 como él y va a ser uno más, y como viene de fuera, vais a terminar echando y de menos, que ya me lo hicieron con otros, y va a acabar dejando el fútbol. Y Joaquín fue a los 17 años para el Oviedo, que bueno, hizo una cosa mala para mí, que ya siendo juvenil, podía jugar a nosotros juvenil, y lo cedió de aquella al Águila Negra, que era regional, de primera regional. Luego ya terminó pasándolo al tercera, y terminó, sí, jugando en segunda división, y luego por, si me estás viendo te lo digo, por tu mala cabeza. Pero bueno, yo no más que hablo de 15 años. Y claro, en el momento que tenga yo un juvenil, un niño con 15 años escogido, lo que no hago es meter un juvenil. Pues si lo puedo meter arriba en dos años más, que aprenda a llevar alguna hostia de vez en cuando, ahí es donde se aprende, ¿eh, nena? Tú no sabes cómo entrenaba yo. Aquí empezaba el niño con... Yo tenía tercera y la mayoría eran
gente muy joven, aprende a sufrir y a trabajar y que verás cómo vas para arriba. Y me, pero todos, y así era vital, importante. ¿Eh? Sí, 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 eso es fundamental. Y esas categorías vuestras ahora que lo tenéis, todo lo lleva Pablo y... No, no, bueno, Pablo está en el B. Y a nosotros nos entrenan Pepe y Samu. Son un entrenador que estuvo en categorías de Real Oviedo, inferiores. Y luego ya en categorías Pepe por debajo. El hermano de... Del que está ahí en... ¿Cómo se llama? Que está Pacataro, por ahí, ¿oh? No sí, sé. Hombre, estuvo en el Málaga. ¿Cómo se llama el hermano de Pepe? No, no os dais no cuenta. Sé, yo tampoco oye. Sí, hombre. Cadete, fue preparador físico del Oviedo y estuvo en el Málaga. A nivel profesional, sí, hombre. Gente que sabe de esto de fútbol y que trabajó con alevines muchos años infantiles en el Oviedo. Infantiles. Y ahora está en fútbol femenino. Es maestro, o sea que... bien enfocado la cosa y son gente preparada. Sí, sí. Bueno, pues eso es bueno, bueno, eso es vital que pase y que estemos ahí poco a poco y sacando jugadores, igual que lo de los Neñes, pero claro, con ayuda. Pues claro, yo acuérdome cuando esos empezaron con el presidente, ¿cómo se llama? Con Pedro para descansar. Pedro Rodríguez. Joder, ¿eh? Pedro Rodríguez. Oye, bien que lo llevaban, ¿eh? Es que era una maravilla. Y de, bueno, ya te digo yo. Y este es, pues, la calidad seguirá habiendo, porque yo me acuerdo que alguna niña que ya venía de abajo, pero con mucha calidad, mucho trabajo, entrenaban perfecto, ¿eh? Pero entrenaban igual que un equipo de tercera. Esta juega, esta pongo la yo mañana en el Oviedo. Si soy yo el entrenador de Oviedo, juega esta, pero por encima de todos. Con mucha más calidad. Pónesla antes que hay cosas. Claro, claro. Por lo menos dame las patadas, ¿eh? Joder, es que eso es un dolor veros, joder. Aunque este diga que juegue, no quieres engañar a nadie. ¿A quién quieren engañar? Pero bueno, vamos a seguir un poco más con lo del fútbol modesto. ¿Tú quieres mandar un algo para tu pre? Claro. Ah, claro, hombre. Hablado. Pues nada, decir, no sé si habéis ido alguna vez a ver el Oviedo Moderno jugar. No vamos, yo creo que... ¿Nunca fuiste tú? A ver. ¿Eh? Ahora nos quedan dos partidos de liga y luego jugar la fase de ascenso. Ahí sí que sería importante que la gente pues, nos animase porque tenemos ganas de... Pues ahí voy yo. Ahí tienes que ir tú. Tenemos ganas de eso, de pasar, son dos eliminatorias, primero una, luego otra si la ganamos. Y a ver si ascendemos. El objetivo del club es ascender otra vez a Primera División. A Superliga. A Superliga. Y bueno, se están haciendo bien las cosas. Luego se necesita quizás el sponsor económico adecuado. Y que nos toquen esos viajes de casi 1000 kilómetros toda la noche. Eso llega... sí que nos toca. Pero seguro. Bueno, cuando vas pensando en que estás compitiendo al máximo nivel... ¿Ahora ya no vais en avión? Algunos lo hicimos, pero bueno. Igual ahora en la fase de ascenso, que serán dos, ¿eh? En igual... la fase de ascenso, pues depende también de dónde nos toque. Si hay un equipo que es, por ejemplo, en Granada, que hay bastantes kilómetros. Pero bueno, los recursos económicos del club tampoco son como para ir en avión. Antes y, había un poco más de ayuda, sí, antes sí. Sí. La universidad, entonces. Sí, sí. Y bueno. Pero bueno, era una ayuda que daba gusto porque era un equipo... Yo estaba asustado. Yo miraba más para ellos que para los míos. Aunque tengo que, ya yo dije, lo voy a decir, fueron un poco cabronucos. Porque yo había veces que necesitaba un poco de campo para hacer algo más y ellos estaban ahí estirando. Culpa de ellos fue de Somos Pablo. Profesionales hasta para estirar. Sí, sí, ¿eh? De estirar, ¿eh? Somos profesionales hasta para estirar en el campo. Sí, 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 sí. No, la verdad que sí que esos años teníamos que entrenar muy duro también, porque pero, mantener la categoría era difícil. Poder estirar, puedes o sea, estirar no un poco fuera de lo del plau y aprovechábamos todos, ¿o no? Porque yo también me portaba bien con vosotros, pero yo ¿o no? Que son manis de Pablo. Bueno, vamos a dejar que son manis de Pablo. Bueno, dejaremoslo así. No se daría cuenta. Llevo un buen chaval, Pablo. Sí, sí, mandamos sí. Un no, recuerdo también. Sí, sí, a Chiqui. Chipi. Chipi. Lateral, acuerdo. Y, lateral derecho, ¿eh? Lateral derecho. Izquierdo, tío, izquierdo. Todo, sí, pequeñina, fuerte, ¿no? Sí, oh, una raza, ¿eh? Parecía sí, carrete, sí. Pero mujer, ¿eh? Y el señor, ¿sí? No, había sobre todo gente no, que trabajaba mucho. La presidenta tenía calidad también, jugaba bien, ¿eh? Ya, jugaba había muchos jugando muy bien, era un equipazo, pero claro,
Monse era la estrella, y por eso marchó y abandonó, y pum, ya ahora vuelve otra vez. ¿Fútbol profesional, no? ¿Eh? ¿Fútbol profesional? Sí, sí, sí. Dedicarme a ello profesionalmente. Y ahora volví, pues nada, con ganas de a ver si el equipo vuelve otra vez arriba. Pues hay que... este año va a ser. Bueno, vamos a ir un momentín a Publi, ¿eh? Porque es de lo que se vive aquí, de la Publi. Entonces... ya que no hay ayuda institucional, ¿eh? Bueno. Bueno, tenemos una categoría importante, que es la de la segunda división, que es una categoría que yo creo que con los partidos que hay en segunda división, es una categoría maravillosa, porque hay mucha lucha para arriba, lucha para abajo, lucha... igual que en primera hay desfallecimientos y superioridad sobre unos, sobre otros, en la segunda división, esa es mi opinión. ¿Vosotros qué decís? Sí, no. Bueno, hay que destacar, yo creo, la superioridad del Elche, que desde que inició la liga pues sigue en primera posición, tuvo esos altibajos, perdió un par de partidos, pero vamos, está demostrando que es muy superior. Y yo también destacaría otro equipo que está causando sensación, yo lo veo en muchos partidos porque televisen bastante de él, que es el Alcorcón, que yo creo que es un Getafe en segunda división, juega muy bien al fútbol, juega muy bien, un equipo que no tiene ninguna presión, que si sube, sube, que si... no sé dónde se va a meter, si sube, eso y otra, pero si no sube no pasa nada, pero para mí va a estar haciendo la sensación de esta segunda división. Y luego lo del Sporting, bueno, llevo unos cuantos partidos bien, pero así todo yo creo que lo tiene difícil, porque son 6 equipos los que se meten, para el ascenso, pues quitando el Elche, ya está prácticamente para mí descendido, saca 12 puntos al segundo, los demás hay unos cuantos equipos, el Alcorcón, el Almería, Las Palmas, unos cuantos que van a luchar por esa otra plaza, pero así todo el Sporting tendría que superar a 3 equipos, yo creo que va a ser difícil, pero claro, tiene un calendario bastante factible, tiene que enfrentarse con equipos de abajo, el domingo va a jugar con el Sabadell, un equipo que está en horas bajas, que lleva en las dos últimas jornadas 7 goles en contra y 0 a favor, y vamos. Hicieron un partido... importante, importante. Si lo gana, entonces puedes decir que el Sporting puede ir hacia arriba. Ahora, si no consigue los 3 puntos, porque el empate, hombre, puede valer para algo, pero en las últimas jornadas hay que sumar de 3 en 3. Sí, va a ser, es que la última jornada de Liga dejó bastante claro que hay bastante igualdad también, porque Las Palmas perdió en casa, y eso fue lo que permitió un poquitín al Sporting acercarse a esas posiciones que han derecho a jugar el playoff de ascenso, pero bueno, de momento sigue estando a 5 puntos, y bueno, y una renta, a pesar de haber ganado esos 3 partidos seguidos, seguía a 8 puntos, con lo cual era bastante complicado, ahora ya queda ahí a 5 y esperando a que pinchen esa gente de arriba, como bien dices, pues ya es complicado porque, hombre, pero la segunda división ya es muy larga, son 22 equipos, pero con lo cual... 5... A 5 puntos, o sea, pero con relación a muchos equipos. Claro, aquí sí, claro. Delante, que no, es diferente. Tienes que superar a uno. Si tuvieses uno, que yo lo que no cuenten... No, 5 puntos del objetivo. Ahora mismo tienes a 5 puntos el objetivo. Pero del objetivo no son 5 puntos. Porque hay muchos metidos. Sí, hay varios. Si hubiese uno solo, con 5 puntos estaba. Pero es que 5 puntos saquen y 4 o 5 equipos. Sí, está Verona, el Almería, el... Sí, pero bueno, que quiero decir, mira, que el último que... El Almería, el Villarreal, el Girona, Las Palmas, Ponferradina... Las Palmas y el que cierra ahora mismo es el grupo, sí, sí, que ha hecho jugar la fase de ascenso. Entonces, realmente tienes a 5 puntos ese objetivo. Que tengas después otros 2 o 3 equipos por delante, no sé si ahora mismo son 2 o 3 los equipos que tienes por delante del Sporting, entre el Sporting y Las Palmas, quiero decir, pero bueno, el objetivo ahora mismo está un pelín más cerca que... o sea, después de esta racha positiva, que no sé si obedece a que entre la pelota o a que acaben jugando sí, bueno, mejor. No sé, va. Yo también creo, yo lo dije, yo creo que no va a alcanzar el para la liguilla, creo que no, creo. A mí me gustaría que la jugase, por descontado. Porque además al principio yo con este paisano, este entrenador, criticaba bastantes veces que jugaba con muchos, con demasiados delanteros. Cuando los partidos se ganan en medio campo ya es vital, ¿o no?
¿Sí o no? Ahí donde se juega todo. Eso, ahí, eso. Yo vi esto, y todos estos partidos que lo estoy viendo, ya está reduciendo, metiendo más gente, y terminando casi, ese día estuvo casi nada más que con uno. Y claro, con medio campo, pues tienen más opciones de ganar o de perder, a hacer cosas buenas, francamente buenas se pueden hacer en esa categoría. Bueno, yo no voy a ser el que voy a decir que quiero que Sporting, no, pues con tal que no. Yo estoy súper agradecido al Sporting, ya de la época de don Ángel Viejo Felú, que a mí conmigo se portaron con mi equipo la juventud de miedo. ¿Eh? El sogro de Pedro Luis, ¿no? No sé. Pedro Luis, el de Gan. Ya, bueno, no sé. Sí, Ángel Viejo Feliu y el suegro de él. No, pues no lo sabía. ¿Está casado con una hija? Conmigo se portó, cuando era todavía, cuando estaba a casa, sí, eso es de miedo, con la juventud. O no teníamos dónde caernos, fuimos allí, pum, pum, todo. Algún día tienes que contar aquella vez que armaste uno de los... Un empleado del Oviedo, la ficha de un jugador que lo metiste en un retrete en la cantina de la Renfe en Gijón y fichaste. Él iba a meter la ficha. ¿Y es verdad o es mentira? Sí, fue verdad. Vale, sí, entonces ya verdad, lo dirás quién y todo. Bueno, eso dejámoslo para otra ocasión. Metieron el retrete y todavía está esperando que lo abran. De aquellas armé yo mucho, eso. Claro, al probe de Bretón. ¿Acuérdate de Bretón? Bretón, fue un currante del Oviedo, joder, y otra vez que lo mandaron. Y fichó al jugador, era la hostia, en un burro, por Turón, y al día siguiente andaba con el espíritu. Había tanta gente buena en el fútbol, además de que teníamos que trabajar, había que pintar los campos, no sé cómo ahora que está hecho y todo, Joder. ¿Quieres recordar el pasado? Voy a decirte un equipo, a ver si te acuerdas dónde era. Dígotelo. Talarí, Mariano, Martín Cabal, Granda Julio, Morán, Milli, Huerta, Manolín y Campillo. Claro, bueno. Quique Morán, la juventud asturiana, el mejor equipo que había en Asturias. Sí, bueno, la juventud tuvo muchos años teniendo un equipo. A pesar del entrenador, que era él, ¿eh? Sí, bueno, era el amo, claro. Mucho el pibe, ¿eh? Mucho el pibe, mucho hizo también, ¿eh? Hay muchos. Maduro, un para descanse, Juanito. Todos, ahí tuvimos trabajo, casas, todos trabajaron. Era un equipo diferente, Pingerman, Cupascanza, todos. Maduro, era buenísimo, aquel equipo fue buenísimo. Pasa que después tuvimos que deshacer los de Frente Juventudes. Metíos un pufo de 18.000 pesos. Muñoz se llamaba, que estaba allí. Muñoz, hasta que nos ayudaban a nosotros, sí, claro. Pues querían cobrarnos. ¿Cómo vamos a cobrar si es que nos damos un duro? Moreno. Era uno que era, después era de Frente de Juventud y después pasó a ser socialista, el cabrón de él. Decía que teníamos que ir a hacer gimnasia con ellos allá adelante, al puerto. Anda, hombre, anda. Iba haciendo las trampas, bueno, y como todos, y una trampa, pero nadie ayudaba, pero oye, de esa alineación, tres o cuatro que llegaron a primera división, y que Morán, que fue en el Atlético de Madrid, en el Sporting, en el Barcelona, Morán, el Campillo, en el Oviedo, y Taladro, y muchos. Taladriz, que es cuñado de Billy. Sí, muchos. La juventud estuvo muy bien. Y eso es lo que quiero yo, que los jugadores salgan así, pero es que no los dejen salir los dos grandes. Y es por los intereses de tres o cuatro que se hacen la pelota. Que no, coño, que hay que quitar a esa gente, joder, nada más. No, eso. ¿Acuerdas de aquellos torneos de barrios? Claro, ahora aquí. De aquella no había intermediarios ni nada. Ahora mismo hay representantes de jugadores. Pero que bueno, estos guajes que vinieron a la Oviedo Cup. Sí, la mayoría tienen representantes. Guajes de estos que vinieron a la Oviedo Cup. Y andaban por allí los típicos de la libretina. Claro, ¿sabes quiénes son los de la libretina que van a los campos? Que mando un saludo para ellos. Pero la verdad que estropean el fútbol. Estuve yo con Marcelino. Sí, Marcelino, estuve yo en la juventud conmigo allí. Bueno, a ver, no andaba. Sí, no sé qué. Ya, bueno. Yo entiendo que todo el mundo quiere vivir el fútbol y que todo el mundo quiere comer. Gente, pero no se puede. La gente dice lo que tú quieres. Oye, bajo mi fío. No, tu fío. Hay que dejarlo que se engargue con el fío del otro. Y cuando tenga 15 o 16 años, y es cuando hay que ir escogiendo. Eso ya es como se hace un equipo, joder, sin intereses. Aquí, yo no pido a nadie, ni quiero nada. Yo quiero que salgan buenos jugadores. Porque los que yo vi en el campeonato, sé yo que en Asturias los hay, que los veo yo. Pero hay que dejarlos salir.
que se peleen poco a poco, que trabajen con ilusión por algo más, nada más. Bueno, vamos a empezar con el, con la base nuestra. La base nuestra, ya sabéis que todos, pues, y el Oviedo. Por nada, tú también eres del Oviedo. No, no. Soy del Sporting. Ah, eres del Sporting. Bueno, pues estás bien contento. De toda la vida. Ah, no, bueno. Ya te haré yo del Oviedo. No, vamos a mandar que te manden. Es innegociable. Vamos a llamar a Billy. Tío. Oye, Billy. Ya esta no, ni... ya no lleve jugar. Tienes que hacer un saque de honor y convéncesla ya. No, la fase de ascenso, ¿eh? Fase, saque de honor y... Claro, está hecho. Eso del Oviedo, está hecho. No, eso, no, no, oye, cada cual puede ser lo que sea, pero del Oviedo, oye, estás de la pola. ¿Eh? Carlos Tartiere y Berfú. No, si lleva, bueno, ¿eh? Ahora va más si que no bueno, vas. Vas más que no juegues en el Carlos Tartiere. No, no vayas, no. ¿Eh? No vayas porque bueno, ahí queden pocos ahora mismo. O sea, lo que quiero decir, el fútbol, ahora mismo, que sea bueno, ahora mismo, malo. El mejor equipo de Asturias, el fútbol que mejor practica, se llama Caudal de Mieres. No tengo otro nombre. Está jugando bien. No, no hay ningún equipo en Asturias que practique un fútbol como el del Caudal de Mieres, que hicieron un equipo muy competitivo, un bloque, y lo que se llama un equipo, con mayúsculas, equipo, porque no hay ninguno que está aquí ni ninguno que está aquí. Son todos currantes, son todos buenos. No hay ninguno muy bueno, pero son todos buenos. Y ninguno muy malo. Exacto. Yo siempre, mira, yo tuve muchos años en Mieres, ¿eh? Muchos. Con un buen presidente que tuvo muchos años. El mejor que hubo, para mí, que fue don Gustavo Losa Martínez, que yo era el señor, con Tony Cuervo, estuvimos ahí un montón de años. No, tuvimos jugadores de traspasos de un lado, de otro, llevábamos a todo. Y yo soy totalmente del Coda. El Coda siempre está recortado. Desde que los niños empezaron a marchar para Gijón, la gente y tal, quedó con pocos duros o nada. Hizo un equipo con recortes, simplemente con recortes. El Oviedo no lo quieres para mí, el otro no quieres para mí. Y fui cogiendo esos niños, sí, que son los que yo digo, ¿cómo subiría el Oviedo bien? El Oviedo sube bien con el caudal. Tú fíjate, hoy tenemos el caudal, nosotros, Pepe, cogemos el caudal y tenemos los perros que tiene el Oviedo, hacemos cuatro fichajes buenos. Cuatro como Monse, cuatro fichajes, los metemos ahí, ya está el Oviedo arriba, ya subió. ¿Entiendes lo que pasa? Es que claro, cuando lleguen al Oviedo, parecen que traen maravillas, de maravillas, villa de maravillas. El cajón no juega nada. Ellos son, vienen aquí, ¿dónde va? Tomás, ¿dónde los demás? Anda, hombre. Claro, ando con chavales que pasaron por las categorías de abajo, de aquí, ese prosi que tienen por ahí en tercera, en toda la tercera, siempre hay un jugador bueno. Por ahí, bueno, ya quiero decir yo que en la tercera que andáis vosotros, sí. Viendo ahora más partidos que yo, tú vas a la tercera y la preferente, y en cada equipo hay uno bueno. Sí, ¿uno? ¿Sí o no? Hay más de uno. Sí. ¿Hay qué? Que a veces hay bloques, hay buenos equipos, pero sí, siempre hay alguno que... puedes decir, oye, voy a coger este, voy a coger aquel, pim, pam, y voy a hacer un equipo más. Hasta hay pole, ¿eh? Claro. Incluso algún entrenador válido para claro, ascender a los... Claro, ¿por qué no van a ser? Porque claro que hay entrenadores que tocan, claro. Yo, en este programa que vengo aquí, yo siempre ataqué nada más que a los entrenadores de arriba. Los de abajo no, ¿eh? Abajo y es donde se aprende a buscar jugadores, a estar, a... ¿entiendes? Sí, es decir, hoy tenemos que ir a un campo embarrado. Claro. Tenemos que ir a un campo que no se puede rasear la pelota. Vamos a jugar de esta manera. Y a ti, que vienes jugando delantero centro y que lleves los balones por arriba, te voy a meter de central. Te voy a meter de central y vas a estar aquí, vas a sacarme balones de atrás. Eso y ese es el entrenador. Claro, eso. Claro. Adaptarte a lo que hay. Y sacar el máximo rendimiento de lo que tienes. No voy a decir, ahora me siento aquí en el... Y a los que vengan eso, como antes hablamos de aquel del Valencia, que vino este entrenador y pum, hoy un lateral zurdo que subía arriba de puta madre, pum, lo convirtió en central, exacto, eso ya, y eso en las categorías de abajo hay así, de entrenadores. Necesito que este señor, que lleve lateral zurdo, que esté de central claro, izquierdo, porque vamos a ir a este campo que lleve de estas características y van a jugar de esta manera. Y ya está. Ahora que la segunda división está siendo moda, objeto de moda, porque muchas cadenas retransmiten partidos, yo estoy viendo... En Teledeporte, ¿dónde sale ahora, no? En Teledeporte, en Marca y tal. Sí, Marca Televisión. Por ejemplo, yo ayer... Hoy estrenen en la 4 los partidos de la primera, sí, sí, creo. Sí. De lo que era Marca.
de lo que era Marca Televisión, ahora sí. Ya no lo cogió, ya, ahora lo ahora coge, coge Mediaset, esta semana hay 4, luego puede ser 7, puede ser Energy. Bueno, así mareándonos. No siendo Telecinco, que ya... Que hay buenos partidos. Telecinco, que ya la tengo descatalogada, los demás. Un jugador que estuvo aquí en el Oviedo. Bueno, vamos a seguir con lo que no gusta, hasta lo siento, Montse. Oviedo. Se escucha, se aprendo. No, yo decía de jugadores del Oviedo que estuvieron aquí y que más o menos infurifa. Ayer vi a Juanma, el del Numancia, hizo un partidazo de la leche y aquí marcaba el para una banda, ahora juega de central zurdo y hace unos partidos de la leche. Lanzarote en el Sabadell, y eso que el Sabadell ahora está anda mal, pero aquí tampoco hizo gran cosa y en el Sabadell lleva 11 o 12 goles y es centrocampista. Digo, sí. Que tiene el Oviedo que marca a los jugadores, suben de categoría y triunfen. Pues, ¿tú qué dices tú? ¿Por qué pasa eso? No sé, ¿tú puedes hablar de eso? Como jugador. La confianza también, ¿eh? La confianza que tú tienes en ti mismo y la confianza que te da el entrenador. O también la posición donde te pones, que tienen que darse muchas... Y las obligaciones casualidades. Que también, ¿eh? De querer ser más. Pues, hombre, hecho, claro. Eso tiene que ir interno ya. No venir y llegar como estos del Oviedo, que yo oigo los partidos radial... Y parece que, joder, que está lo viendo, debe ser el Sunderland, joder. Hay uno ahí que se vuelve yo. Bueno, cuando empiezan los partidos, se gana 1-0, ya quiere que termine el partido. Mira lo que gusta este fútbol. Hay que ser forofo. Hay que sufrir. Claro, como periodista, pues tienes que decir la verdad. Jueguen bien, jueguen mal o eso, para que no te vea la gente. Porque estás diciendo cosas que no se ajusten, que después los vemos en el campo. Y claro, el árbitro la hora, y es verdad. Cuando va un cuarto de hora. ¿Eh? Cuando va un cuarto de hora, árbitro la hora. Claro, déjalo joder. Y di lo que llegue, hay que decir lo que llegue. La verdad, coño, para eso estáis haciendo, para que la gente sepa de cómo va el fútbol, tú llegues en tercera, o Pepe, que están haciendo las crónicas, pues tienen que decir la verdad, no se puede decir que todo está bien, ¿no? Joder, cómo está bien, está lo que está. Pero imagínate, descalzo, y después hacen la crónica igual, o sea, que sí, no pasa nada, ¿eh? No, sí. ¿El qué? Que marchen al descanso. Marchar al descanso o llegar tarde o bueno, ver unas fases de partido y luego el resto completarlo o de oídes o por intuición o llamando a este y al otro que estuvo allí. Bueno, hiciste la crónica porque no estuviste allí. Claro, bueno, eso también lo había antes. Supe yo de alguno que estaba cuando había antiguamente el manantial. Puente, hacía la eliminación, hacía los panes crónicas en el partido. El famoso... Explícame. Tomasín, Ricardo Bacacá, hablaba de él, que llegaba tarde, y luego y tal, y hacía unas crónicas de la leche. Parecía que debía estar en el partido. Y a lo mejor no había visto 10 minutos. Sin embargo, Ricardo, para descanse, Tomasín, joder, hacía unas crónicas de los partidos. Una vez en Madrid Florentino parecía que estaba de verdad haciendo, pero bueno. Y él a lo mejor llegaba tarde y preguntaba a uno, ¿quién metió el gol? Y decía ahí, X, ¿a qué minuto? 7, a lo mejor había sido el 22. Pero bueno, pero la crónica salió perfecta. Hay gente que, volviendo a lo del Oviedo, decir que ahora mismo tiene el caudal ya a 2 puntos, ¿no? O sea, sí. Está metido el caudal ahora mismo y ocupa la cuarta plaza. El Oviedo tiene al segundo a 4 puntos y tiene al Tenerife ya a 10. O sea, yo creo que el primer puesto... El primer puesto dijo adiós, aunque se gane el Tenerife, que tiene que venir aquí al Tartiere. Pero bueno, sí, aunque el domingo viene al Luanco. Aunque se gane al Tenerife aquí, no, yo creo que... No lo coge, porque no, porque es un equipo que no está bien... De una de Cali y una de Cali. Claro. No hay... Y el Tenerife falla mucho fuera, pero... Medio que tiene que pero haber, a poco ya, vino Avilés y Micites, fallando mucho fuera. Y el Oviedo 3 fuera de casa... Y este domingo viene a Luanco y yo, no sé, me da la impresión de que el Marino se va a complicar la liga porque no va a ganar, yo creo, el Tenerife, ojalá me equivoque, pero el Marino, es que en los últimos 6 jornadas en Segunda B hay 6 enfrentamientos entre equipos asturianos, ¿eh? Sí. Bueno, pero Marino... Oye, Marino, Avilés y Sporting... Ya está salvado. Hay que ganar 2, ¿eh? Que llevas... El Marino está... El Avilés mira cómo va, desde que ficharon incluso, a Juanjo... Incluso ganar... Hombre, hay una posición ahí que es la de promoción, la de promoción de descenso. Que hay de ella igual de libres con 43. Creo que la jugó el Caudal el año que bajó contra el Conquense, hace 2 años. Creo que la jugó el Caudal con 43 puntos esa fase de descenso. Por lo tanto...
Yo lo que dices, tú, incluso ya harán falta al Madrid 5 puntos para librarse de esa. Los equipos asturianos con que ganen 2 partidos están salvados. Sí. Ya te digo yo que están salvados. Otra cosa es lo del Oviedo, que con relación a ese. El otro día, la verdad es que el otro día el árbitro pegó un robo porque fue un gol como la Copa Pino. Sí. Se vio en las fotos, en muchísimos sitios, que sacaron instantánea del jugador. Cuando sale la pelota, está claramente por detrás de la posición. Sí, ¿cómo se puede pitar un fuera de juego cuando están echando de la pelota en horizontal o incluso hacia atrás? Y encima... No, es que además no lo pito ahí. Pitólo en el momento de rematar, en la segunda jugada, creo. Eso. El rechazo del poste. O sea, tires tú, que estás en posición legal, recoges tu disparo y marques gol como hay. Si en la primera jugada no hay fuera de juego, en la segunda no puede haber. Claro, no, ya te entiendo, sí, cuando lo recupero del balón. Hombre, si él en el momento del centro quita fuera de juego, que no había, puedes decir, oye, equivocó, se estaba un poquito más atrás y tal, pero luego tires al poste y recoges tú el propio rechazo del poste y metes, como hay ahí fuera de juego, no puede haber. Sí, no, fue ahora hoy traen a Nueva España, perjudicó, que si en línea, que si era de Gijón, formas, Balbín y tal, bah, yo eso no quiero creer. De todas formas, Pepe, el Oviedo tenía que haber dado mucho más. Sí, no, mucho más, salir allí, oye, vamos a ganar y ganar, el punto. Aquí, pues, en la categoría segunda B, en esta segunda B, en este grupo que tocó el Oviedo este año, yo creo que hay dos equipos que deberían de estar muy por encima del resto, que son el Tenerife y el Oviedo. Y el Tenerife sí que está demostrando lo que llevó a hacer y está demostrando, aunque está teniendo algún bajón, pero bueno, no, o sea, a pesar de cómo está disputando el Tenerife, que está teniendo algún bajón, mira dónde está, o sea que... Lleva 6 puntos al segundo y 10 al Oviedo. 10 al Oviedo, que ahí está la clave, está la referencia. Y el segundo, que se te mete un Leganés ahí, con todos los respetos para Pablo Alfaro y para Leganés, pero bueno, que tampoco creo que... Bueno, pasa que cuanto ya, más no puesto... Mismo segundo que tercero. Claro, encima eso, claro. Cuidado, que hay una diferencia. Por descontado. Hay una diferencia. Pero esos de Leganés van a seguir peleando. Sí, mirad cuántos terceros subieron ahora mismo con esta promoción que hay ahora. A ver cuántos terceros llegaron a segunda división. Ahí sí no hay la suerte. Hay que tener mucho equipo. Si tienes la suerte de estar el primero, pegues el trayazo y lo pegaste. Pero si no... Luego el año pasado subió de tercero, creo que se metió segundo el Tenerife, el primero había quedado el Real Madrid Castilla, que subió. Subieron todos los primeros y luego subió el tercero en cuenta de subir el segundo en ese grupo. Pero bueno, ya ves cómo fue, al final contra el Cádiz en los penaltis, a ultimísima hora, y bueno, de aquella manera, pero bueno. Y después de 0-3 o 3-0, un resultado escandaloso. Sí. Y, pero bueno, yo hablo de... Yo quisiera ver de otra forma, el Oviedo ahora necesitaba de decir, oye, de verdad, hay que ir de verdad. ¿Entiendes? Pues no, llegues ahí, sale la fotografía el otro día, el presidente, tanto estos presumir, hacemos, van a Madrid y manden al niño este ¿cómo? Pero el niño que estuvo, no. El niño que estuvo aquí, yo no sé cómo se llama, el abogado, Antonio... Mijares. Fue el que fue en representación de Oviedo. Oye, oh, pero bueno, vas a Madrid, un equipo que se portó de puta madre, mandó ellos en la necesidad, ahí, estaba Florentino en el parque de Valdebebas. Que, oye, chicos, que estamos hablando del Madrid, joder, que estás enfadado, estos se enfadan por bobadas, de que si dijo aquel mexicano, que lo... ¿Qué manera que diga y que no diga? Mientras si hay un presidente aquí, sunzo yo y mando yo y punto. Y nada, y a la vez que vaya este, ¿quién es este chaval? Pues, qué buen año, Mijares, y preparado, estará más preparado que todos juntos, pero el jefe y el presidente y el presidente, joder, ¿eh? Vaya mami, joder, no sé, yo creo que ese hombre, lo de los miedos no lo acabo de entender, nada más que entiendo el progreso, el único que veo yo progresar de verdad, y a Cervera, ya no llega aquel Cervero, lucha, pelea, trabaja, no, es que ahora... Encima la juega bien, joder. El otro día puse aquí un par de pases, hice una pared ahí, ese gol del Oviedo, pues fue demasiado. Y el otro día la pelota que ya de para el gol, pues igual, joder, es que lo está haciendo perfecto. Y yo el único que con este ibas al fin del mundo, a por ello. Por eso, no entiendo yo. Vale. A ver, nena, habla, un poco más, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿El femenino? ¿Tu equipo? Yo, mi equipo, ya te lo dije, tenemos que ascender y hay que promocionarlo para que la gente vaya. Sí, eso es buena manera.
y al menos pues nos den un poco de tirón. Pero bueno, ya ves, hay mucha calidad ahora, ¿eh? Ya no es lo que había antes. Hay mucha calidad en los jugadores, son jóvenes y con ganas. Es eso. Así bien, que, tenemos a Koda ya. Ahí que va a jugar, yo creo que la va a jugar la liguilla, creo. Está complicado. ¿Eh? Está complicado. Es complicado, pero bueno. Es complicado porque hay... Bueno, queda, está muy igualado. Sí, está muy igualado en esa zona. Tiene ahora mismo una cierta ventaja. Tiene 3 puntos de ventaja. Bueno. Y una ventaja efímera, ¿no? Se puede decir. Son 3 puntos y 1 partida, pero bueno. El domingo va a Salamanca, que es el hueso que yo creo que tiene más importante. Si hay araña algo... Está muy igualado todo, está muy igualado. Ya ves que ayer ganó al Alcalá, tuvo que remontar un gol. Pero bueno, está para todos. También sí, el Oviedo, sí, todos, juega sí. El otro, juega el Morte, por la Brada, para todos. Para no perdió. Para todos, sí, para todos. Claro. Y tuvo una cosa, que ayer había 1.900 personas en el campo, ¿eh? Yo sí. Tres veces en Mieres van 400 más. Eso influye. Y televisado, además. ¿Eh? Y que era televisado, claro, además. ¿Eh? Oye. Y las 7 de la tarde. Televisado por del cable, era nada más. Sí. Sí. Bueno. No, el caso es que, bueno, tanto el caudal, lo que tiene claro ahora mismo es que juegue o no juegue la promoción de ascenso, que aparte que va a ser un premio muy grande, si el Caudal juega la promoción de ascenso a segunda división, va a ser un premio muy grande. Aparte de eso, lo que ya tiene premio también es jugar la Copa del Rey, que ya quedando al sexto incluso podría jugar la Copa del Rey el próximo año. La Copa del Rey ya sabes que lleva una suerte, si te toca, mucho, si toca un viaje largo, lo ganaba por lo servido, jodiste ahí kilómetros. En segunda vez no te suelen tocar, a ver, no te suelen tocar. Sí, hay veces que sí te toquen viajes largos, pero bueno, que no... Bueno. La Copa del Rey aquí ya sabemos que en España que es una mierda, o sea, tal y como está ahora mismo estructurado. Si claro. Tomamos el ejemplo de Inglaterra, claro. Ahora mismo la solución más fácil para todo esto, pensando a poco que piense los lumbreres de este sistema, que son Ángel María Villar, etc., a poco que piensen esa gente, sabrían que los amistosos estos de pretemporada, que no valen absolutamente para nada, pues oye, sería una recompensa para esta gente que el Madrid y tocara el Ejea de los Caballeros, el Caudal de Mieres, el Club Deportivo Tuilla o el Noja, y que fueran a jugar pues ahí el Real Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid a un partido único. Exacto, y eliminando ya y haciendo la criba ya. Pero como tiene miedo que los eliminen, como tiene miedo que los eliminen, ahí está la competición, velan por los equipos intereses de los ricos. Igual que cuando me castigaron a mí a perpetuidad, decía, velando por los intereses de los equipos superiores, yo estoy marrano, joder, yo estaba afiliado como los demás, aquellos, porte, todos esos, me jodieron vivo, yo si no llegué. Don Ignacio Builla, el padre de Nacho Builla, y José María García, castigado a perpetuidad. Y todo con la razón yo. Pero como me enfrenté con ellos, ¡pua! ¡A apretar! Claro. Por eso tengo siempre aquí algo para decir. Pasa que ya marcharon, déjalos para allá, no me da más. Pero así se pasó, y el fútbol se vivió bajo eso, siempre la misma trampa, la misma picaresca. Si hablamos de los árbitros, pues escucho y vivo. ¿Para qué valen 10.000 niños que estarán por ahí pitando los partidos? Y piten? Oye, yo fui, que no creo yo que sea tan difícil eso, Pepe, no sé, tú cómo lo ves. Yo vi el otro día unos niños pitando, falta, penalti, en ese campeonato. Pero pitando de verdad. Solos, ¿no? Claro. ¿Sin líneas o con líneas? No, con líneas, sabía, sí. Dos líneas, ¿eh? Pitando bien, sí. Y veo los en regionales y pitando de maravilla. Hay algunos que un día te embarcan, otro día eso. Pero entonces hay que si hubiese movimiento, había más estímulos para poder ser algo más, pero empiecen 10.000 y saben que para llegar ahí arriba hay que rezar a la Virgen de Covadonga 15.000 veces, que puede rezar igual, porque no, es sagrado. Pero nunca vas a tener esa suerte, porque están estos aquí equivocados. El de ayer, el que pitó el Atlético de Madrid de ayer, un espatazo, unos penaltis, pero oiga, no hay una de 15 penaltis, usted agarró este penalti.
vuelve a agarrar otro, ¿ya está? Y cuando pites cuatro penaltis, verás si se coge o no. Eso de avisados, ¿no? Pero bueno, sabes su obligación. ¡Que pete, joder! Pero claro, tenemos unos inteligentes de eso. Y claro, no les puedo decir nada. ¿Qué voy a decir yo? Yo si veo a don Manuel, ya claro, los cojones ya va a hablar conmigo. Pues chico, pero dillos eso, oiga, un instrumento de ellos, defienda al de abajo como al de arriba. No mantenga a los del chollo, no mantenga a los de que se van a llenar la cartera. Si no, pues, si no sirve para abajo, nada más. Y hay que ser así. Bueno, vamos a empezar porque hoy hay que terminar. Pero bueno, vamos a esperar que el Sporting... No, primero que el Barcelona y el Madrid pasen mañana y el Málaga pasado. ¿No hay pasado el Málaga? Sí, el Málaga. Madrid y Málaga pasado mañana, Barcelona mañana. El Málaga, eso es del Hamburgo, que tengan cuidado porque va a pasar. Borussia Dortmund. No, el Hamburgo quedó bien con el Bayern, metió 9. ¿Eh? El Hamburgo quedó bien con el Bayern, que metió... Pero yo hablo del Borussia, ya, el Hamburgo metió 9, ya lo sé. ¿Sí? Oye, y mucho, ¿eh? Es que el Bayern tiene un equipazo, hay que... Yo creo que el único que yo lo veo que tiene unas opciones de poder con él este año, que yo lo veo ahí, ¿eh? Yo, la diosa fortuna del Madrid cuando ese Ronaldo que esté acertado y en cuatro carreras y os meta un poco de pon caña y metió ese gol. O si no, el Barcelona, que tú sabes que el Barcelona se está terminando, ¿eh? Es que tantos años ganando... No sé, Mati, yo soy de los que digo, pero es que nadie tiene en el medio campo Busquets, Xavi, Iniesta... Eso y es demasiado, ¿eh? Empiezan a jugarla... No por eso, bueno, y para que traigas el balón, necesito es una brújula, ya. ¿Eh? Y después tienes aquella rata ahí arriba que eso ya llevo, apague, vamos, ¿eh? Los demás cuando marchen esos, ya no hay equipo, hay que volver a hacerlo. Que yo lo que pasa en la selección española, ver los de abajo ya son corrientes. Después tenemos al Sporting, ¿eh? Así podemos ir un día a Gijón, bueno, por ir allí a comer algo, ¿eh? Yo antes iba mejor. Cuando íbamos por ahí a tomar un poco sidra y tal, pero ahora ya es muy menos. Aunque ese día estuve allí. Ahí sidra hay, luego te pillas. Ya, pero bueno, ya no era como cuando iba yo más joven y conocí más gente, más todo. Bueno, vamos a mandar un recuerdo aquí para Pepín La Bandera. Una estrella del fútbol, fue bueno, fue Pepín La Bandera. Y a nuestro amigo y colaborador de aquí, Jerry Felgueroso, que es la estrella de Gijón, ¿eh? Anda que te defiende a ti ahí como un campeón. Jerry, lo máximo, amigo. Estoy muy agradecido a Jerry Felgueroso, porque bueno, siempre a poner a lo que estamos haciendo desde aquí, que bueno, pues claro. Un poquitín en la parrilla televisiva esto que predicamos, ¿no?, del fútbol modesto. Y si pudiera hacer otro de preferente y ocuparme de la primera regional y la segunda regional y del fútbol femenino y de los guajes, pues encantado, porque la verdad es que y el fútbol de verdad y es lo que sientes, ¿no? Lo que pasa encima de los banquillos o vas a cualquier campo de fútbol y estás sintiendo por dentro lo que es el fútbol, cosa que ya mismamente en el Oviedo, que está en segunda B, con los pies en el suelo, en segunda B, aunque el público y la gente sea una afición de primera, pues... Pero ya hay otra manera de ver el fútbol, yo muy distinto. Oye, yo siempre desde que defendí, siempre tuve presente a Egan, para descanse, a Pepete, a Alfonsín. Vaya trabajadores que eran por el fútbol de abajo, ¿eh? Eran maravillosos. Fernando Pañeda, eran maravillas. Uh-huh. En la Nueva España, unos espacios. Por eso. Por eso te digo a ti, y cuando vayas al periódico, te digo, oye, ese gemelo, ¿qué? Ese gemelo dice que un poco chima. Tienen te miedo. No, y eso que no vas por allí. Soy una persona excelente, joder, me joder. Chaval, no te lo decís por los demás, dices aquí. Yo no voy, porque no eso. Pero sí. Yo compro siempre la Nueva España, ¿eh? De toda la vida, ¿eh? Y el Marca, los compro siempre. Eso. Y yo soy defensor de eso.
Bueno, me gusta que las cosas se digan bien y se hagan un poco mejor. Y yo digo, oye, déjate de tanto poner el Madrid y Barcelona, que ya jugaron y que hay mil periódicos diciéndolo, y no hablamos del equipo de Monse. El Oviedo, la universidad, ese equipo tan grande. La universidad, universidad está bien protegida, ¿eh? Eso, bueno, eso digo, te lo digo. Y el Oviedo ve también. Del Pulgui. Los dos. Ah, sí, bueno, bien mejor, ¿no? No, ahora ya no llego al que antes, no, va bajando un poco. Igual, sí, va bajando un poco mayor, el dinero. No, no, el público como entrenador. Si debe haber participado casi 10 millones de euros, ¿cómo quieres que esté ellos, la universidad? ¿Que ellos debe? ¿O que ellos da? Que ellos debe a la universidad, el Principado, casi 10 millones bueno, de euros. La universidad no paga nada, hijo de... Ellos ya no... Nada más que lo tienen para ellos alquilados los perros ahí. Eso ya no paga nada. Pero no te conté antes de que antes que lo primero que tuvieron fueron los dietes y todo eso. A ver, esta niña de aquí a la pola y este allá adelante, ¿qué va a pagar? Paga tú de tu bolso. Y si no trabajas, pues vete... Pues, ¿dónde tienes un puesto, Madrid? Pero vete para Madrid a vivir, joder, como los demás. Eso y todo... sacarlo de eso. Bueno, pues ya el Sporting que a ver si consigue. Yo como no soy forofo, doy mi opinión, aunque yo en el fondo quisiera ser un poco forofo y decir que suba el Sporting. Como quiero que suba el Oviedo, sí que quiero que suba. Primero el Oviedo, lo digo bien claro. Soy de Oviedo, nací en Oviedo y punto. Trabajé en Oviedo y vivo en Oviedo y todo. Y que suba. Y después el que más de todos, aparte de, hay uno que es... ¿Y el Siero? ¿Que llegue el Siero? Ya. La Pola merece un equipo de... La Pola ya lleva un equipo ya de sí, tercera. Un histórico de tercera, claro, que ahora mismo bueno, está... Histórico, bueno. Ahora salvó a Sella, hizo un par de partidos ahí, ganó los dos, ya está prácticamente salvado, pero sí, pasó sí, lo mal. Pasó lo mal, sí. Es que el campo está muy lejos. Ir allí llena, hostia, llena muy lejos y la gente no va, la gente hay que darle el plato encima, como no tenemos tampoco de los amigos de Pepe, Mayudina. ¿Quiénes son esos mis amigos? Los del periódico, La Nueva España de Oviedo, y de Gijón, que chingo una manina. No, aquí hago, mejor. Has decirlo al director, oye, échanos una mano. ¿Eh? Que te hagan caso o no, soy yo. Bueno, pues hay que decirlo. Estás echando a mí a los caballos, ¿eh? No sé. No te va a pasar nada, porque tú haces un trabajo muy bueno, hombre. No, hombre. Tú, Guillermo, todos esos, joder, un poco más. Guillermo ¿verdad? Defiende mucho al Oviedo. ¿Eh? Guillermo defiende demasiado al Oviedo. Pues haz muy bien, Guillermo, defiende al Oviedo porque es un artista. Pero bueno, vale, que suba el Oviedo, que suba el caudalín si pudiese, pero bueno, ya va a costar un poco más. Para la semana que viene vamos a traer aquí al señor Cuqui Vances. Damas y gracias. Expresidente del Real Oviedo, con otro que fue directivo del Real Oviedo en otras épocas. Eusebio. Eusebio Álvarez Díaz, el árbitro. Sí, Eusebio, aparte de ser internacional, porque ser internacional lleguen pocos. Llegó Monse Tomé, muchas gracias por haber venido. Llegó Eusebio, porque fue un buen árbitro, fue un buen directivo. En la época de Cholo Lobato también, que está un poco jodidillo, pero bueno, ya está mejorando. Y entonces, gracias a Paquín, no, nada, felicidades nada. Por tu programa. Todos los días hay que echarle una manina. Y Pepe Portal, un artista. Yo, de los años que sigo conociendo, llevo muchos años con él, hablando, y estamos siempre amigos, siempre. Muy bien, lo haces muy bien. Si puede ser el periódico que he hecho una mano. Gracias a todos, ¿vale? Mucha salud.